Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de Calzado Rómulo y la Gobernación del Valle del Cauca. El comandante de la Policía de Santiago de Cali, el Brigadier General Hugo Casas, con la puesta al servicio de 320 agentes, busca garantizar la seguridad en el centro de la ciudad en la época decembrina, con el plan de seguridad denominado El Radar. Veamos la siguiente nota. Hace algunos meses, exactamente dos, iniciamos unas reuniones con Grecocentro y otras asociaciones de comerciantes aquí en el centro, y mirábamos y proyectábamos cómo iba a ser la seguridad para ellos, para los ciudadanos, para los comerciantes en general, del tema de la seguridad. Y con la alcaldía, con la Secretaría de Seguridad y Justicia, se tomó la decisión de adelantarlo 15 días, que es el diferencial que tenemos de los otros plan Navidad que hemos tenido en el centro de la ciudad. 15 días que van a representar una consolidación en la seguridad, que vamos a estar en los principales centros comerciales, en las principales calles, en los terminales del MIO que más afectación tienen por el hurto. Vamos a tener también, especialmente aquí en el sector turístico, precisamente policía de turismo, vamos a tener las bicicletas, vamos a tener motocicletas, y hay un componente especial de 320 policías que van a estar dedicados al tema del hurto, que es lo que más afectación tiene para el ciudadano, especialmente en estas zonas de la ciudad. Va a estar el Halcón también trabajando y apoyando nuestras unidades, pero decirles también que todo el tema de prevención con la policía comunitaria también va a estar activado con nuestros frentes de seguridad local, que son fundamentales para que fluya la información, para que llegue también la información al 123 y pueda haber, aparte de la prevención, una reacción oportuna. Decirles también que en este año hemos logrado unas operaciones importantes contra el tema del hurto, estructuras aproximadamente 6, pero capturas, más de 1000 capturas en este sentido. Continuamos con ese trabajo, como lo decía el doctor Andrés Villamizar, viene una época que también confluye con Feria de Cali, y este dispositivo, le digo a Grecocentro y a todos los comerciantes, no se va a mover, no se va a mover con tema de feria, no se va a ver con tema de conciertos, sino va a ser dedicación exclusiva al centro, que es otro de los diferenciales que se tenían con años anteriores. Hemos tenido un apoyo importante de la Dirección General con Unipol, y esto lo vamos a estar cubriendo en ese tema. Con el Ejército Nacional tuvimos una reunión con el señor coronel comandante de la Tercera Brigada, ya determinamos los puntos de intervención, o sea que es un plan integral que incluye también Fiscalía, que incluye todos los entes, todas las entidades que tienen que ver con la seguridad. Esperamos, como también lo decía el doctor Villamizar y se los va a confirmar el señor alcalde, esperamos una reducción importante de los homicidios en la ciudad. Y en eso vamos a trabajar con todo el propósito, con toda la energía que traemos, con toda la disposición y como ha sido característico de nuestra Policía Metropolitana, en unión y en un trabajo interinstitucional que confluye en los consejos de seguridad que siempre dan buen resultado en la coordinación. Decirles también que la Feria de Cali para esta Navidad es una de nuestras prioridades. Viene también un apoyo de la Región de Policía número 4, viene otro apoyo del nivel central, y con esto vamos a cubrir absolutamente todos los eventos garantizando la seguridad de los ciudadanos. El director del INVIAS, Juan Esteban Gil, en reunión de la bancada parlamentaria, nos informa sobre lo aprobado en materia de infraestructura vial para el Valle del Cauca y sus alrededores. Hoy estuvimos revisando lo que es el proyecto de concesión de la malla vial del Valle, todas las vías que conectan con el Valle hacia el centro del país, el Valle con los Cali con el centro del país, Cali con los diferentes municipios de sus alrededores y Cali hacia Popayán.
También estuvimos hablando de la vía Buga hacia Buenaventura. Todo eso hace parte de una gran concesión que en este momento está en estructuración y que dará, se dará apertura a la licitación durante el año 2019 para dar orden de inicio a la concesión en el año 2020. De manera adicional hablamos de la terminación de las obras sobre el puente de Juanchito. Hablamos de los 26 mil millones de pesos adicionales que tiene dispuesto la Nación para el año 19 para garantizar los accesos y la terminación de esta vía. Se habló de la terminación de la rehabilitación de la vía hacia Yumbo, se habló de todos los compromisos que tiene la Nación con el departamento en cuanto a vías terciarias. Se van a trabajar de la vía desde Palmira hacia Tenerife, buscando todo este corredor de las fresas, garantizar una intervención integral a nivel de mantenimiento y a nivel de mejoramiento. Lo mismo que en la vía de hacia Barragán. Entonces, estas son las vías principales que se intervendrán durante el próximo año desde el Instituto Nacional de Vías, junto con la vía Simón Bolívar y la vía alterna interna al puerto de Buenaventura. Acabaremos con todas las afectaciones sobre la zona comercial que en este momento está presentando todas las alteraciones en la vía Simón Bolívar. Esperamos tener una cese de actividades durante el mes de diciembre para retomar nuevamente actividades en el mes de enero y garantizar la terminación de la pavimentación en concreto hidráulico de este corredor importante para el país. La avenida Ciudad de Cali quedó incluida dentro de la concesión que en este momento está en estructuración. El secretario de Infraestructura Vial del departamento, Miguel Ángel Muñoz, nos informa sobre las obras aseguradas para la malla vial del Valle del Cauca. Bueno, yo creo que el departamento está muy bien respaldado por nuestra señora gobernadora, los alcaldes y todo el Congreso. En pleno, mediante la intervención que se hizo con la ministra del Transporte, en donde está buscando pues que los recursos de los peajes que se van a otorgar con la nueva malla vial, pues incluyan algunas obras importantes que ella ya venía gestionando desde el gobierno anterior y que hoy en día podemos dar parte importante de que se van a ejecutar la mayoría de ellas, con algunas que todavía se requerirán, pero pues que debido a la prioridad que tiene hoy en día la vía Buga Buenaventura, pues allí se van a incluir parte de esos recursos. Pero bueno, yo creo que nos podemos dar hasta el momento por bien servido. Yo sé que adicionalmente habrá la posibilidad más adelante de recurrir a esas obras que hoy en día dejan de ejecutarse, pero que en conclusión yo creo que es el gran esfuerzo que se ha venido haciendo con toda la dirigencia vallecaucana en lograr esos objetivos tan importantes con los recursos de la nueva malla vial del Valle. Pese a que se recorta el presupuesto, ¿se garantizan los recursos para la vía que comunica Cali con Jamundí? Sí, efectivamente, ahí se incluyó, pues no se va a hacer todavía en doble calzada, pero con una calzada bidireccional pues vamos a garantizar parte de la movilidad que nos daría la continuidad de la prolongación de la avenida Ciudad de Cali. Secretario, ¿cómo va esa la construcción de la calzada que tiene que ver con Candelaria? Bueno, ahí estamos ya estamos dos proyectos en ejecución, el tramo Cabaza Crucero Candelaria y el tramo Cali-Clavaza que recientemente se adjudicó. La idea es que antes de que termine el año 2019 terminen esas dos vías y se puedan palmar con la construcción que venimos adelantando del puente sobre el río Cauca, el puente de Juanchito. El secretario de Infraestructura Vial de Santiago de Cali, Marcial Quiñones, quien estuvo en la reunión de la bancada parlamentaria, nos informa sobre los logros conseguidos para la malla vial de nuestro municipio. Bueno, se tocaron muchos temas y desde luego estaban todos los temas planteados por la gobernación. Pero lo que compete de eso, la fracción de lo que es la ciudad de Cali, se aprobó realmente todo lo que habíamos solicitado, que es la conexión hacia el norte, que es lo que es Ameco, y la comunicación hacia el sur, que es la prolongación de la ciudad de Cali hasta llegar a Jamundí. Todo eso ya se trató y prácticamente quedó aprobado. Y lo que estamos haciendo en la Cali-Jamundí, pues también ya queda organizado. O sea, todos los proyectos que se habían solicitado por parte del municipio de Cali quedaron ya organizados y en principio aprobados. ¿Se reduce a un solo carril? Reducimos, sí, a un solo carril, no, a una sola calzada. Pero es una calzada amplia tipo Invías. No es una calzada, digamos, de tipo local con carriles de 320. Es una calzada con dos carriles de 370 más la berma, que es más o menos de 2 metros. O sea, inicialmente teníamos proyectada una sección doble calzada de
60 metros. En ese momento quedó proyectada la calzada sencilla con 35 metros de ancho, más o menos, que para el volumen de tráfico que por el momento tiene la ciudad de Cali saliendo a Jamundí es lo pertinente. ¿Para Sameco qué se aprobó? Para Sameco se aprobó lo que es la glorieta de Sameco, porque el resto ya queda incluido en lo que sí estaba previsto, que era el mantenimiento de la comunicación después del puente de Sameco hasta llegar a la glorieta de Yumbo. O sea, la vía queda, lo uno, la vía principal queda con el mantenimiento más las bermas, o sea, queda bien organizada. Y lo que estaba pendiente era incluir lo que es el rompoid de Sameco, que es lo que da, digamos, la dinámica vial a la entrada a Cali. Entonces, la ciudad de Cali ya quedó, por el momento, con el desarrollo y la definición de sus dos entradas. La del norte, con lo que tiene que ver con Sameco, y lo del sur, con la conexión de la ciudad de Cali, a partir de la 109 hasta Jamundí. Entonces, hacia el sur quedaríamos realmente con dos vías hacia Jamundí de salida, que es la ampliación que estamos haciendo, Cali-Jamundí, y lo que entra ahorita en la nueva concesión vial, que es la prolongación de la ciudad de Cali. ¿El cronograma de trabajo del puente de la 21 cómo va? Bien, bien. Nosotros aspiramos máximo en los primeros días del mes de enero ya terminar totalmente. El parque lo entregamos ahorita por el 4 o 5 de este mes, del próximo mes de diciembre, y lo que es el puente ya lo entregamos o a finales del mes de diciembre o a principios del mes de enero, dependiendo de algunas situaciones que estamos organizando con el contratista. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido 2 cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. Llega diciembre, momento de felicidad, amor, reconciliación y de celebrar con todos nuestros seres queridos. Compartir pensando en el bienestar de los demás y transmitir nuestras tradiciones a las nuevas generaciones. ¡Feliz Navidad! Les desea Calzado Rómulo. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enuer Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Varios mandatarios de otros municipios estuvieron presentes en la reunión de la bancada parlamentaria, buscando asegurar recursos para obras de infraestructura vial de sus localidades. El alcalde de la ciudad de Buga, Julián Andrés de la Torre, nos habla sobre este tema. Bueno, varias claridades se nos hizo por parte de la ANI y el Ministerio de Transporte. Agradecerles, hombre, que vengan al Valle del Cauca. Pues lo primero, que la concesión malla vial vía Pacífico no va más, que la malla vial definitivamente no continuó. Teníamos nosotros esa apertura de que los tramos que faltaban aún, Buga Mediacanoa, el tramo a Citronela, que pues el conjunto de Buga Buenaventura, pues se terminaran por fin. Hoy lo que vemos es que lo que se nos dijo en abril pues ya no va, es decir, ese tramo que iba con la malla vial y que incluía Buga Mediacanoa, pues no va, y que la vía Pacífico ya tampoco va, pero lo importante es que nos dejan los estudios y diseños, es decir, ya hay un avance en ese proyecto. Sin embargo, nos preocupa, hombre, que solamente hasta el 2020, es decir, hacia la mitad del gobierno del presidente Duque, pues va a estar adjudicado el proyecto, y lo que vemos, hombre, es que no queremos que se nos demore más, no queremos que de pronto se acabe el gobierno del presidente Duque, no arranquen las obras y sigamos nosotros allí esperando y con mucha necesidad y urgencia que las obras avancen. ¿La meta que usted tenía presupuestada, que su administración terminara estas obras, no se va a lograr? No se va a lograr definitivamente, pues por lo menos que se inicien las obras es fundamental, y esperamos, hombre, seguir luchando para que el presidente Iván Duque, su ministra de Transporte, avancen y lideren ese proyecto antes de que termine el 2019. ¿Cómo avanza este año 2018 en la ciudad de Buga?
Bueno, muy importante, con obras fundamentales que arrancaron, como el Polideportivo del Norte, donde tendremos la primera pista de BMX, el primer estadio de combate del centro del Valle del Cauca, igualmente el Parque Biosaludable del Norte, que es uno de los parques de mayor importancia, toda vez que es donde se presentan los mayores índices de violencia en nuestra ciudad, y lo que queremos, hombre, es mantener ocupados a los niños, a los jóvenes, y qué mejor que con un parque con atractivos culturales, con atractivos de juegos extremos, y por supuesto que seguiremos trabajando en la UGA renovada por el desarrollo de la ciudad. Igualmente, fundamental la continuación de la calle Primera y el proyecto de la SNEDA, fundamental para la dignificación de la vida de los bugueños. Su administración se ha preocupado mucho por la juventud, ¿no? Nos hemos preocupado por el desarrollo integral de las comunidades, por el desarrollo integral de la juventud, sobre todo en la educación, a efectos de que tengan mejores oportunidades en su vida. Nosotros somos segundos en las pruebas IFES, en la calidad de la educación en Buga cada día mejor, y por supuesto seguiremos invirtiendo en esos ejes transversales: educación, salud, por supuesto el eje de desarrollo de la cultura. El alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboní, desde la bancada parlamentaria, también buscó jalonar recursos del gobierno nacional para la infraestructura vial del municipio. Veamos. Bueno, agradecerle al gobierno nacional, a la gobernadora, porque Palmira sigue allí. Pero eso tiene una... eso no es gratuito, es que Palmira tiene 5 peajes. Y por eso Palmira exige, de buena fe, unas obras para Palmira, por su paso nacional, por las vías nacionales. Es que tenemos vía nacional hacia Pradera, vía nacional hacia Sur Candelaria, vía nacional hacia Buga. Tiene un paso que ya se congestiona porque es vía nacional. Y Palmira tiene 5 peajes y hay unos 3 corregimientos que es una obra que no quedó incluida, pero que ya la hemos visitado con funcionarios de Invías, funcionarios de la ANI, que es Herradura, Obando, Matapalo. Ahí hay una gran población que si vienen a Palmira un peaje, si vienen a Cali cogen peaje, si vienen para Jumbo hay un peaje, si cogen Pajarito tienen peaje, para donde sea hay peaje. Ellos han pedido que se les tenga en cuenta y es lo que queda faltando de ese tema. Y lo mismo la ruta de la fresa, que son nuestros campesinos, bajan sus productos y se les daña. Son la gente que sufrió el rigor de la guerra, ya comandaba el señor Catatumbo. Se han hecho las visitas, igual están los tramos, está el diseño, está el presupuesto. La idea es que no la saquen dentro de la concesión nueva que va a haber. Eso es lo que queda faltando nomás, esas dos obras, y yo creo que Palmira queda bien, bien atendido, porque soportamos casi el 40% de los ingresos que tiene esta nueva concesión de la malla vial del Valle. ¿Cuál es el balance que presenta ya a tercer año de su gestión como alcalde? Bueno, yo creo que ahí vamos cumpliendo con el plan de desarrollo, a lo que me comprometí. La gente me dijo, invierta en el ser humano, y eso es lo que he hecho, van a venir las obras. La gente no me pidió obras. La gente dice que yo no he hecho nada, pues claro, porque es que las horas apenas van a llegar. Pero la gente me dijo, invierta en el ser humano, y eso es lo que he hecho, ser los mejores, recuperar a los muchachos del ocio y del vicio, y que seamos los mejores. Somos los mejores en educación en el Valle, somos los mejores en cultura en el Valle, después de Cali. Somos los primeros en Colombia en invertir mayor en deporte. Y eso, yo creo que eso tiene un resultado al final. Hoy tenemos menos delincuencia, menos muchachos viciosos. Somos los mejores, entonces ahí está la inversión en el ser humano. Ustedes tuvieron la oportunidad de pedir a nivel nacional que les disminuyera el número de peajes. ¿Eso hasta el momento no ha tenido un resultado positivo? No, era inicialmente que si no nos hacían las obras, pues se llevaran los peajes donde iban a hacer las obras. Va a haber obras por la vía Caña Gorda, por la ciudad de Cali, para Candelaria, por Sameco. Entonces yo les decía, corran esos peajes y instálenlos ahí, porque para eso son los peajes, para recuperar la inversión de la obra que se hizo. Pero al no quitarlos de Palmiras y no poderlos instalar acá, eso deforma un problema social, es difícil. Entonces déjenlos en Palmira, pero háganos las obras. Y yo creo que vamos a llegar a un punto de acuerdo. El alcalde de Jamundí, Edgar Yandi, nos entrega sus conclusiones sobre la reunión con la bancada parlamentaria. Muy importante la reunión con la ministra de Transporte, con el presidente de la ANI, el director de Invías para Jamundí, fue muy provechoso. Se lograron que ya quedaron incluidas la doble calzada que une a Jamundí con el municipio vecino Villarrica a 4 carriles, y adicionalmente se va a hacer en 2 calzadas la prolongación de la avenida Ciudad de Cali hasta el sector de Terranova. Con esas dos vías vamos a desembotellar nuestro municipio y serán dos obras del gobierno nacional que nos van a ayudar mucho, muchísimo en el desarrollo de Jamundí. Sobre la vía nacional que comunica Jamundí con Popayán y todo el sur de nuestro país.
Claro, es muy importante porque en este momento está en doble carril Villarrica y Santander de Quilichao. Ya quedaría unida toda la vía panamericana en este sector a cuatro carriles y, como te digo, esa va desde Jamundí hasta Villarrica con sus respectivos retornos. Y adicionalmente la avenida Ciudad de Cali, que también va a descongestionar todo este sector de Jamundí, del norte del Cauca y todo el transporte que venga del sur de Colombia. Bueno, ¿cómo avanza su gestión como alcalde? No, muy bien, con muchas dificultades en el tema presupuestal, porque recibimos un municipio con muchas dificultades presupuestales, con una cantidad de gente contratada sin tener recursos para pagarles. Tenemos problemas, tutelas, porque no se les ha pagado, pero no ha sido pues que no haya voluntad de la administración, sino que no hay recursos. Esperamos en el nuevo año, con un nuevo presupuesto, organizar todo el Jamundí que queremos. Bueno, su mensaje final a todos los jamundeños. No, que seguimos trabajando, de verdad, ha sido difícil, pero vamos a trabajar, tenemos muchas ganas de sacar a nuestro municipio adelante, hay unos compromisos con la comunidad y los vamos a cumplir. El representante de la Cámara, Álvaro Monedero, nos da a conocer las conclusiones al finalizar la reunión de la bancada parlamentaria. Bueno, el día de hoy está citada la bancada para tratar los temas de infraestructura de la malla vial del Valle del Cauca y el tema de las concesiones de los aeropuertos, tanto de Cali, Buenaventura, Cartago y Tuluá. En el avance que tuvo la reunión, pues se dio claridad porque existía una información confusa sobre un tema que ha tratado la ministra de Transporte, indicando que los recursos de la malla vial que se vencen, o sea, la concesión que vence ahora, unos excedentes que habían se iban a reinvertir en el tema solamente de la vía a Buenaventura. Y sí, pero la gobernación y las alcaldías de Jamundí, Palmira, ya tenían un programa de vías para mejorar la comunicación que existe, por ejemplo, la vía Jamundí-Cali por la ciudad de Cali, que estaba priorizada ya con esos recursos para realizarse. Ustedes saben que este es un tema de mucha importancia para el sur occidente de la ciudad, ya que pues hoy Jamundí sufre las consecuencias de que mucha gente se ha ido a vivir allá y las vías no han sido ampliadas ni proyectadas para eso. Entonces se mermó el alcance de la obra, va a ser de una calzada sencilla, no doble calzada como inicialmente, pero ya es un avance importante para que esta vía salga adelante. Igualmente el intercambiador de Sameco, que también... Representante, sobre ese tema de la vía Jamundí, ¿se le da prolongación hasta dónde? Hasta Jamundí. Desde acá, desde el río Lili, hasta Jamundí, sí, o sea, es una vía totalmente nueva por un campo que no existe, o sea, van a favorecer pues tanto a la gente que vive en Valle del Lili, pues obviamente hasta todas las unidades que hay como el Castillo y posteriormente en Jamundí. Esto, pues con esto se habilitaría un poco, se descongestionaría un poco el tema del sur, indicando que ya hoy existe la posibilidad de un tercer carril sobre la vía existente. Otro tema que se trató es Sameco, el intercambiador de Sameco y la repotenciación nuevamente de la vía Sameco hasta el rompoid de las Américas, la entrada a Yumbo, también va a quedar ahí, y va a quedar un tramo de la doble calzada a Buenaventura, que es Buga Media Canoa, que son 9 kilómetros, que también es pues, como una piedra ahí en el zapato, porque pues tenemos ya parte de la doble calzada a Buenaventura, Buga está en toda la malla vial del valle conectada y faltaba ese pedacito para ampliar. Y unas obras que van a tener el municipio de Palmira y la ampliación de la doble calzada desde Palmira a Candelaria. ¿Se han tocado los temas de los peajes, representante? Sí, no, o sea, los peajes continúan. Hoy se vence la concesión y lo que estamos buscando es que esa concesión se amplíe por un tiempo y cargarle unas nuevas obras de infraestructura. Obviamente, pues buscando mayor desarrollo. El Valle del Cauca, pues comparado con otras regiones, tiene un avance importante en la malla vial. Viene siendo uno de los departamentos que mejor movilidad tiene, pero pues, obviamente queremos continuar por esa senda de tener muy buenas vías de conectividad. Y teniendo en cuenta que hacia el futuro se prevé la vía a la Orinoquía, que iría por el municipio de Pradera y rompería la cordillera para llegar al Huila. Este ahora pues, va a ser muy importante porque va a ser una nueva conexión para saber la despensa de los llanos orientales hacia el Pacífico colombiano. Entonces tenemos que ir previendo también esas futuras ampliaciones viales que necesita
el oriente del departamento. Finalmente, ¿cómo avanza su gestión legislativa en el Congreso de la República? Pues ha sido un trabajo intenso. Yo pertenezco a la Comisión Cuarta, que es la de presupuesto, y por ahí pues ya llevamos 2-3 proyectos de ley importantes. Ya aprobamos el presupuesto en segundo debate. Me tocó ser coordinador ponente del proyecto de presupuesto de regalías y ese importante proyecto pues le va a beneficiar a Valle del Cauca. Aprobamos un presupuesto de 24,2 billones para inversión en todo el país y esperamos que ahora en la ley de financiamiento pues tengamos también un aporte importante por parte del Partido Liberal. Llega diciembre, momento de felicidad, amor, reconciliación y de celebrar con todos nuestros seres queridos. Compartir pensando en el bienestar de los demás y transmitir nuestras tradiciones a las nuevas generaciones. ¡Feliz Navidad! Les desea Calzado Rómulo. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido 2 cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. Les saluda Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle. Quiero felicitar a la Unión Sindical de Encali, la UCE, por haber convocado un foro sobre el agua, que es un patrimonio muy importante. Hoy es un recurso escaso, es un recurso que tiene la amenaza de su comercialización. Y en Cali, la ciudad tiene en los sindicatos, en la propia empresa, un patrimonio para poder garantizar agua potable, agua de buena calidad. Hay que hacer un énfasis muy importante en la conservación de las cuencas hídricas, particularmente en la del río Cauca, que es un asunto que nos implica a todos, porque no solo es de Cali, sino de toda la nación, y también en los ríos de la ciudad que contribuyen a los otros acueductos de la municipalidad. Saludo el esfuerzo y, por supuesto, pueden contar con el apoyo académico de expertos de nuestra propia universidad, con la presencia de nuestros directivos en dicho evento, por lo cual felicito a la organización sindical que lo convoca. Soy Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Estoy apoyando el segundo foro regional por el agua que organiza la Unión Sindical de Encali, UCE. Les habla el alcalde de Santiago de Cali. Yo apoyo el segundo foro regional por el agua que organiza la Unión Sindical de Encali, UCE. Bueno, mi nombre es Alexander Durán, yo soy el secretario de Salud del municipio de Santiago de Cali. Quiero invitarlos formalmente al segundo foro regional por el agua que organiza la Unión Sindical de las Empresas Municipales de Cali. Mi nombre es Juan Manuel Chicango, concejal de Cali. Estoy apoyando el segundo foro regional por el agua liderado por la Unión Sindical UCE. Les habla Carlos Andrés Arias, concejal de Santiago de Cali. Quiero invitarles para que asistan porque apoyo el segundo foro regional por el agua organizado por la UCE, la Unión Sindical de Encali. Les habla el concejal Luis Enrique Gómez Gómez de Santiago de Cali por Cambio Radical. Este saludo es para que toda la ciudadanía sepa que estamos apoyando el segundo foro regional por el agua que organiza la Unión Sindical de Encali, UCE. Estamos aquí presentes en pie de lucha por el agua, que es un recurso que todos necesitamos. Gracias. A ver, les habla la concejal María Grace Figueroa Ruiz, concejal por el partido de la U. Invitando a todos los caleños a que apoyemos el segundo foro que se va a realizar en la ciudad de Cali por el agua, elemento esencial para nuestra vida y que sin ella no pudiéramos vivir. Entonces esperamos a todos los caleños a que participen en este segundo foro. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial, les habla Henry Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Giovanni Ramírez, gerente de Infivalle, bienvenido a esta información. Inicialmente, hablemos de cómo avanza hasta la fecha Infivalle. Bueno, Infivalle bien, cumpliendo las metas. Tenemos una meta para este año de 150 mil millones de pesos de colocación. Al momento están aprobados para desembolso 150 mil millones de pesos, 170 mil millones de pesos, y estamos con expectativa de Cauca y Nariño
de 100 mil millones de pesos, lo cual nos daría una colocación aproximadamente de 320 mil millones de pesos. Obviamente vamos a esperar si los podemos desembolsar todos este año o qué parte se puede hacer, pero nos da la satisfacción de que estamos cubriendo los municipios del Valle con todas las expectativas que cada uno de ellos tiene y algunas entidades descentralizadas. Ustedes han venido haciendo algunos convenios con algunas entidades importantes, caso concreto de la Universidad del Valle. ¿Cómo van esos convenios? Bien, se firmó un convenio con la Universidad del Valle y la CBC para hacer todo el tema ambiental y estamos esperando hacer de ese convenio marco ejecutar los convenios derivados para poder tener una efectiva ejecución en los municipios de nuestro departamento que requieren con agilidad ejecutar este clase de proyectos. ¿Cuáles son las conclusiones después de salir del bloque regional parlamentario? No, bien, hoy vinimos a exponer todo el tema de la ley especial para los INFIs, ya que vemos 14 INFIs en el país y de esos 14 INFIs sabemos tres ya que tenemos algunas facultades que otorga el gobierno, como es la vigilancia por la Superintendencia Financiera de Colombia, la vigilancia especial que tenemos de ellos, la calificación y obviamente el nuevo artículo que tiene el Presupuesto General de la Nación, donde nos permiten ejecutar recursos de este nivel, de todo el presupuesto general y obviamente esto nos da una ventaja porque la ley lo que busca es eso. Y con esa erradicación, pues hoy le explicamos a los congresistas que el Valle tendría una oportunidad mejor para ejecutar recursos del nivel nacional, como ya lo podemos empezar a hacer, y favorecería a todos los 14 INFIs también de Colombia. ¿Los INFIs a nivel nacional se han fortalecido? Sí, se están fortaleciendo, todos nos estamos fortaleciendo, a pesar de que no todos tienen las mismas características, no somos homogéneos, pero el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia tienen unas exigencias y esas exigencias solamente las cumplimos hoy dos INFIs, que es el IDEA e INFIVALLE, que es la vigilancia y la calificación, y el otro INFI que tiene la vigilancia es INFICALDA, o sea, el resto de INFIs están tratando de llegar a obtener estos requisitos para poder operar sin ningún problema. La exministra del Trabajo Griselda Janet Restrepo, en rueda de prensa, lanza su precandidatura a la gobernación del Valle del Cauca. Ella nos da a conocer los motivos que la llevan a buscar este objetivo. Bueno, porque creo que una mujer que como yo ha recibido todas las dignidades del Valle del Cauca, ha estado en todas las agendas públicas de este departamento, como secretaria, como gerente de la beneficencia, como senadora, representante de la Cámara, superintendente del subsidio y ministra, pues no me le puedo quedar al Valle del Cauca en los carteles de invierno. Tengo que tratar de hacer un ejercicio para escuchar al Valle del Cauca, para interpretar esa paz tan anhelada por la que estamos convencidos y trabajamos. Pero en la realidad del Valle del Cauca, es que la paz no es solamente un acuerdo firmado en La Habana y con unas decisiones del Gobierno Nacional, la paz se visibiliza en los territorios y yo quiero reivindicar esa paz, los derechos, las oportunidades, reivindicar ese sueño de vallecaucanos de construir un proyecto de vida y hacerlo de la mano de no solamente de su gobernación, sino de todas las alcaldías de todo el Valle del Cauca. Su tolda siempre ha sido roja, liberal. ¿Por qué decide esta candidatura por firmas? Pues porque yo creo que es la mejor manera de escuchar al Valle del Cauca. El Valle del Cauca está mandando mensajes a gritos. Los jóvenes, la gente del Valle está diciendo, no me siento representado, no siento que en la dirigencia hay una manera de llegar a mí. Y yo creo que esta va a ser una manera muy linda de que yo los escuche, de que pueda ayudar a planear. Tengo muchas ideas, pero ellos me darán otras. Quiero ir al Valle del Cauca y eso no me distancia de mi pensamiento liberal, libre pensador. Eso no me distancia de la realidad de mi región. Me acerca mucho a los intereses de los vallecaucanos de a pie, que son los que quiero interpretar. Yo quiero que el Valle del Cauca, sus presupuestos, su lógica, no sea atravesada por la política, porque el desarrollo del Valle del Cauca hoy está siendo atravesado por la política. Depende de quién, de qué sea usted, así le llegan las inversiones. Depende de qué sector acompañe, así me llega el desarrollo. Y eso es absolutamente mezquino en una región que tiene demasiados nichos de pobreza y de desigualdad que tenemos que construir entre todos, pero mirándolo con una vocación absolutamente responsable. Como dato curioso, 4 precandidatas a la gobernación del departamento del Valle del Cauca. Maravilloso, diría yo. Maravilloso, porque yo creo que la manera como las mujeres vallecaucanas hemos trabajado, todas muy, muy representativas de lo que sueñan y de lo que piensan,
por supuesto, con visiones cada una distinta de la realidad del departamento, y esa es la discusión que vamos a hacer, una discusión muy respetuosa, porque miro a todas esas mujeres con mucho respeto, con mucho afecto y con muchísimo oportunidad. Vamos a discutir sobre las ideas fundamentales. En su disertación la escuché muy atentamente, ¿y buscará la igualdad en los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca? Estamos desarrollándonos distinto y eso es gravísimo para el departamento. La vocación de liderazgo y de inversión está llegando dependiendo de cómo se funcione la política en esa región, y no puede ser. El Valle del Cauca es una región que tiene que trabajar, pero además hay retos: la pobreza, la desigualdad, los derechos fundamentales, el desarrollo, la inversión, las grandes inversiones, los grandes proyectos. ¿Cómo se deciden esas grandes inversiones? Esa no puede ser en pequeñas causas, en pequeños círculos. Tiene que ser tener en cuenta en qué tenemos que priorizar los recursos del Valle del Cauca, porque no son muchos, pero los tenemos que invertir muy bien y tenemos que crecerlo, ir ganando toda la confianza de los vallecaucanos. Y creo que en este cuatrienio se ha avanzado, pero quedan temas fundamentales sin tocar y quedan temas además que replantear, porque el estilo de la política tradicional en el desarrollo no le está dando los resultados que el Valle necesita. Le apunta mucho usted al tema educativo y manifestaba también en esta reunión que hay que apoyar mucho más al SENA, no solamente el gobierno nacional, sino también los entes departamentales. Estoy convencida, después de haber sido ministra de Trabajo, creo que si los gobiernos locales, el departamental y los municipales no invierten en el SENA, no la vuelven toda esa entidad fuerte, no potencializan toda la capacidad técnica que el SENA tiene, pues están desperdiciando una de las mejores oportunidades que tienen nuestras personas en toda la vallecaucanidad de acceder a formación para el empleo de calidad. Entonces estoy empeñada en que los recursos y patrimonio público del Valle del Cauca también fortalezca una entidad que la nación siempre aporta toda y que la región se queda bastante inactiva ante su desarrollo. ¿Su inicio en la recolección de firmas arrancará en el mes de enero del 2019? El otro año, creo que es hacia marzo, abril, que podremos empezar a tener comités y nos ceñiremos estrictamente a lo que la ley diga. Y por ahora estoy así como ahora, contándoles qué quiero hacer, planteándoles mi escenario y escuchando al Valle del Cauca. Estoy feliz porque veo una realidad de un valle muy excluido, de un valle que se siente sin oportunidades, de un valle que seguramente ha crecido, pero no de la manera que la gente quisiera, pero un valle que se relaciona sus gobernantes con la base de una manera que se tiene que transformar. A eso le vamos a apuntar. La Asamblea del Valle del Cauca respalda el deporte de nuestra comarca y deja recursos asegurados para la vigencia del próximo año, donde el Valle buscará el título de los Juegos Nacionales. El diputado Hugo Armando Borges nos ratifica esta información. Claro, es que para ese tema con Inder Valle se presentaron unas vigencias futuras que tienen que ver con los Juegos Nacionales, con los Juegos Departamentales, con los Juegos de Paralímpicos, de discapacidad, recursos muy importantes que están aforados, si no me falla la memoria, fui ponente de esa vigencia, están por el orden de los 40 mil millones de pesos, que son recursos que van a permitir de verdad que el deporte continúe ejercitando esa función tan interesante que se ha hecho en el departamento. Además, porque aprobamos otras vigencias futuras que van a permitir compensar en muy buena medida los ingresos que ha perdido el deporte por la, todos conocen, la caída pues de la estampilla, y que se están buscando recursos de diferentes fuentes para fortalecer esos procesos que de verdad la estampilla preveía en el fortalecimiento de los deportistas, acompañamiento al tema de salud, al tema de promoción, que va a permitir de verdad, haciendo un reajuste interno en el Inder Valle, pues trabajar también en esos temas, además de la infraestructura. Se hizo una distribución también para mejorar el tema de infraestructura deportiva, a partir de los otros, subiendo un punto en la estampilla, para poder garantizar que ese punto, además que son casi 1.500 millones de pesos, puedan ser utilizados en infraestructura deportiva, y pienso que hemos venido legislando para que el deporte tenga unos recursos adicionales. Usted recordará cómo en el periodo pasado también aprobamos una ordenanza para que entraran unos recursos adicionales cuando se libere la parte que estaba pignorada, comprometida en la ley 550, recursos que estaban
para poder garantizar crear el 30% de ingresos libres de destinación. De ellos, al liberarse, hicimos dos ordenanzas para poder garantizar que el 20% de esos recursos vayan también al deporte. O sea que en contexto podríamos recibir de que estamos muy interesados que el deporte vallecaucano tenga recursos adicionales para poder ejecutar no solamente el tema de infraestructura, sino el tema de formación, apoyo a la competencia, pero también a los deportistas y a los entrenadores y a las ligas, que creo que es un instrumento muy importante para fortalecer el deporte como un mecanismo de bienestar en toda la comunidad vallecaucana. Se realizó la Asamblea General de Afiliados de la Unión Sindical de Encali, UCE. El presidente de la organización sindical, José Rusbel Lugo, nos hace un balance sobre esta asamblea. Pues era una asamblea necesaria, muy buena. Yo creo que las conclusiones es primero el nivel de información que llevan los trabajadores en torno a la propuesta que hiciera el alcalde, que tenía 11 puntos como ejes temáticos, pero que en el análisis hecho por la organización sindical, la gran mayoría de los puntos trataba el plan estratégico y el desarrollo, asunto que no tiene discusión por parte del sindicato en estricto sentido, que lo que hemos dicho es que debe cumplirse el plan estratégico propuesto por Prospectiva de Univalle, en el que de alguna manera hay una transformación de la empresa, pero es una transformación a volver como modelo de empresa, una empresa regional, competitiva y una empresa pública multiservicios y conservar el tema de los derechos de los trabajadores. En el análisis hecho por sindicato y la exposición que hemos dado a los afiliados, hemos dicho que no estamos dispuestos a que en el plan estratégico, que es un deber cumplirlo, se confundan algunos temas, algunas peticiones de orden convencional, que seguramente fueron debatidas esta mañana con el asesor, el doctor Borda y la doctora Sandra Lorena, comisionados precisamente por la administración de Encali, quienes estuvieron en la junta directiva del sindicato, en las instalaciones nuestras, y a quienes se les dijo, se les recordó nuevamente lo que habíamos consignado en la Asamblea de Delegados: no vamos a negociar la estabilidad laboral de los trabajadores, así sea para trabajadores nuevos, nos parece que eso es inconveniente, que debe haber otras formas, que debe haber pactos de productividad, acuerdos de relevo generacional, pero que no necesariamente afectando el derecho de negociación colectiva. Y en materia de la unificación de las convenciones colectivas, hoy quedó claro que no nos interesa. Nos interesa que se respalde el derecho a la negociación colectiva, el derecho a asociación, y que sigamos construyendo y avanzando en ese sentido. Siendo prácticos, manifestamos ya a la administración de Cali nuestro deseo de acompañar plan estratégico, acompañar todo lo que sea para viabilizar de la empresa, en 9 puntos coincidir con la administración, pero en los sensibles de la convención colectiva de trabajo nos parece que ese no es el problema que tiene la empresa y no seguir discutiendo más esos temas. Habló hoy al final de la intervención que se va a buscar trabajar en forma conjunta con los otros sindicatos. Hoy también enviamos, y aprovecho este medio para enviar un mensaje de unidad a los trabajadores. El propósito de la organización sindical es poder hacer, en medio de las diferencias que podamos tener con todos los sindicatos, una mesa común de trabajo. Esa mesa común que junte los propósitos de los trabajadores y que evite las divisiones que se generan al interior de las organizaciones y que a veces se ventilan abiertamente en medios de comunicación y generan problemas. Eso no está bien. Nosotros hemos dicho que debemos construir una mesa común para hablar del fortalecimiento empresarial de Encali, para defender el patrimonio público, para defender los usuarios, los intereses de la ciudad. Esa es la propuesta que hoy hemos lanzado a todos los afiliados, que vamos a hacer a través de carta abierta la próxima semana y que pretende precisamente también volver otra vez a fortalecer la lucha que hemos tenido los trabajadores de empresas municipales de Cali, que ha sido histórica, con dos organizaciones que ya son visibles, respetando los temas de autonomía, pero en esa mesa común creando también unas especies de subcomité en cada una de las plantas, que si mañana hay una agresión de cualquier administración de Encali, si mañana hay una de estas personas que aspiran a la alcaldía y llega a ser alcalde con ideas de negocio frente al patrimonio público, vuelva y otra vez acompañe la lucha de manera unificada, con argumentos sólidos de por qué no se puede vender empresas municipales de Cali, que hace parte de la esencia de la ciudad,
por todo lo que finalmente significa en Cali, no solo para los trabajadores, sino para todos los ciudadanos que la aman, y volver otra vez a una discusión en alianza con los compañeros de la Universidad del Valle, con los estudiantes que estamos acompañando la defensa de la universidad pública y con todos los sectores sociales que hoy están discutiendo el tema de la reforma tributaria que resulta inconveniente. Hay un asunto que nos molesta muchísimo, que es que todas las reformas le apuntan precisamente es a debilitar a las personas que más tienen necesidades, a debilitar la clase media y generalmente a favorecer los empresarios, los grandes capitales. Y hoy estamos cansados de eso, hay unas manifestaciones claras frente a esto y lo que queremos nuevamente es volver otra vez, no solo a tocar los temas internos en esa mesa común, sino tratar unos temas que yo creo que es necesario compartir como clase trabajadora que somos y clase y dirigencia sindical que ha acompañado toda la ciudad. Presidente, finalmente, ¿por qué no invitamos a la comunidad ahora que estamos a puertas del segundo foro regional por el agua a que nos acompañen este 28 de noviembre? A los ciudadanos que siempre nos han acompañado, a todos los dirigentes sindicales, a los distintos sectores, a los gremios en términos generales, los invito al foro regional por el agua que organiza la organización sindical UCE, que pretende precisamente fomentar o reestructurar la política pública hacia la gobernanza del agua. La idea es construir una mesa común en donde todos cabemos y por supuesto plantear las necesidades desde los territorios, una política de abajo hacia arriba, donde todos somos importantes y se vuelva una política pública a implementar por los próximos años. En esa invitación que hacemos nosotros al foro van a estar personas que conocen del tema a nivel nacional y que seguramente van a hacer aportes valiosísimos en cada una de las ponencias. El 28 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Teatro Calima, estamos invitándolos al Foro Regional por el Agua, en una idea que ya comparte el área de responsabilidad social de Empresas Municipales de Cali y que pensamos va a ser exitosa y va a traer consecuencias favorables para toda la ciudad. Este 28 de noviembre se llevará a cabo el segundo foro regional por el agua que organiza la Unión Sindical de Encali UCE en el Teatro Calima. Yolanda Jaguandoy invita a la comunidad caleña a estar presentes en este foro. Veamos. Bueno, invito a todos los caleños, a todas las caleñas, a todos los amantes del agua y del medio ambiente a que vengan el 28 de noviembre al Teatro Calima a las 9 de la mañana. Los esperamos, contamos con todos ustedes por el agua, por la vida. Se hicieron el recorrido y el trabajo, un trabajo muy, muy bueno previo a este foro, ¿no? Claro, fueron 1.120 líderes sociales que tuvieron que ver con la ruta hídrica, fueron colegios rurales, colegios urbanos donde llevamos nuestro programa, grupos de tercera edad, grupos sociales, así que todos y todas llegó el mensaje, así que esperamos total que ese teatro esté lleno. Los esperamos a todas y todos el 28 de noviembre en el Teatro Calima a las 9 de la mañana, porque el agua es un compromiso de todos. Le saluda Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle. Quiero felicitar a la Unión Sindical de Encali, la UCE, por haber convocado un foro sobre el agua, que es un patrimonio muy importante. Hoy es un recurso escaso, es un recurso que tiene la amenaza de su comercialización. Y en Cali, la ciudad tiene en los sindicatos, en la propia empresa, un patrimonio para poder garantizar agua potable, agua de buena calidad. Hay que hacer un énfasis muy importante en la conservación de las cuencas hídricas, particularmente en la del río Cauca, que es un asunto que nos implica a todos, porque no solo es de Cali, sino de toda la nación, y también en los ríos de la ciudad que contribuyen a los otros acueductos de la municipalidad. Saludo el esfuerzo y, por supuesto, pueden contar con el apoyo académico de expertos de nuestra propia universidad, con la presencia de nuestros directivos en dicho evento, por lo cual felicito a la organización sindical que lo convoca. Soy Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Estoy apoyando el segundo foro regional por el agua que organiza la Unión Sindical de Encali, UCE. Les habla el alcalde de Santiago de Cali. Yo apoyo el segundo foro regional por el agua que organiza la Unión Sindical de Encali, UCE. Bueno, mi nombre es Alexander Durán, yo soy el secretario de Salud del municipio de Santiago de Cali. Quiero invitarlos formalmente al segundo foro regional por el agua que organiza la Unión Sindical
de las empresas municipales de Cali. Mi nombre es Juan Manuel Chicango, concejal de Cali. Estoy apoyando el segundo foro regional por el agua, liderado por la Unión Sindical UCE. Les habla Carlos Andrés Arias, concejal de Santiago de Cali. Quiero invitarles para que asistan, porque apoyo el segundo foro regional por el agua organizado por la UCE, la Unión Sindical de Encali. Les habla el concejal Luis Enrique Gómez Gómez de Santiago de Cali por Cambio Radical. Este saludo es para que toda la ciudadanía sepa que estamos apoyando el segundo foro regional por el agua que organiza la Unión Sindical de Encali, UCE. Estamos aquí presentes en pie de lucha por el agua, que es un recurso que todos necesitamos. Gracias. A ver, les habla la concejal María Grace Figueroa Ruiz, concejal por el partido de la U, invitando a todos los caleños a que apoyemos el segundo foro que va a haber, se va a realizar en la ciudad de Cali por el agua, elemento esencial para nuestra vida y que sin ella no pudiéramos vivir. Entonces esperamos a todos los caleños a que participen en este segundo foro. Llega diciembre, momento de felicidad, amor, reconciliación y de celebrar con todos nuestros seres queridos. Compartir pensando en el bienestar de los demás y transmitir nuestras tradiciones a las nuevas generaciones. ¡Feliz Navidad! Les desea Calzado Rómulo. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido 2 cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enuer Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Esto ha sido todo por el día de hoy, con el patrocinio de Calzado Rómulo y la Gobernación del Valle del Cauca. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de Encali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.